Muy buenas tardes. En nombre de nuestro rector Juan Guillermo Pérez Rojas y de nuestra directora editorial Silviane Jiménez Gómez, damos la bienvenida a este evento en el marco de la 17ª Feria Institucional Sumérgete en el Conocimiento en su segunda versión virtual. Yo soy Andrés Varela Saldarriaga, integrante del área de mercado editorial, y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio que es organizado por el Fondo Editorial del ITM, con el apoyo del Departamento de Bibliotecas, Extensión Cultural del ITM. Esta feria tiene como objetivo ofrecer las publicaciones del Fondo Editorial a toda nuestra comunidad de lectores alrededor del mundo. Con este evento, el que sigue a continuación, cerramos la versión de Sumérgete, y hemos venido desarrollando a través de la feria temas relacionados con la implementación del nuevo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. Los invitamos a aprovechar nuestros descuentos de feria. Tenemos un 20% de descuento en las novedades y un 15% en otras publicaciones, solo para los libros impresos. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216, o en nuestro correo mercadoeditorialitm@itm.edu.co. Gracias por estar conectados. Los invitamos a participar de nuestro chat con sus preguntas y comentarios. A continuación, veremos un video con la presentación del equipo de trabajo del Fondo Editorial del ITM. Soy Silviane Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión que los escribes. A continuación, vamos a presentar las personas que nos van a desarrollar los temas en este conversatorio. Está con nosotros Lina María Zapata Vidales. Ella será la encargada de moderar el encuentro. Lina es bibliotecóloga, egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, especialista en bibliotecas universitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, amante de los gatos, los libros, las películas, los viajes, el café y las canciones de Queen. También está con nosotros Caterine Serna Castaño. Ella es bibliotecóloga, egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Desde hace 4 años se desempeña como auxiliar de bibliotecas, analista de información y coordinadora de la Biblioteca del Campus Castilla en el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Y finalmente está con nosotros Jorge Gómez Agudelo. Él es bibliotecólogo, egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y se ha desempeñado como coordinador del proyecto SIAM, Sistema de Información Ambiental Municipal en Cornare, analista de información en el Sistema de Bibliotecas de Medellín en los diferentes parques biblioteca, y desde hace 7 años hace parte de la biblioteca del ITM. Actualmente vinculado con el repositorio institucional, él es profesor de ajedrez
y amante del teatro y la literatura. Tenemos entonces tres profesionales con experiencia en el tema. Es un gusto que estén con nosotros. Y adelante, Lina, cuéntenos, el repositorio institucional ITM, el saber de muchos para conocimiento de todos. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Andrés, muchísimas gracias. Excelente presentación. Nos sentimos muy halagados que nos hayan hecho la invitación a la Feria Sumérgete y de parte del Fondo Editorial. Sabemos que ha sido un trabajo arduo, entonces estamos aquí finalizando esta feria y vamos a cerrarla con éxito. Muchas gracias a los que nos ven. Sabemos de sus apretadas agendas y labores que tienen para con las instituciones. Y de nuevo agradecerles y les doy la bienvenida a todos. Pues nada, sí. Sumérgete nos hizo la invitación y nos pidió que hiciéramos como una frase que describiera lo que nosotros, la labor que nosotros realizábamos. Entonces, la que mejor aplicaba y creemos que nos funcionó enormemente, el saber de muchos, conocimiento para todos. Con base en eso, voy a hacer como un pequeño histórico de por qué nacieron los repositorios, de dónde surgieron. Esos no salieron de generación espontánea. Al principio yo empecé a organizarme con una presentación en PowerPoint y estaba viendo que era un trabajo como muy técnico. Entonces decidí correr todo y hablar, como acercarme más a ustedes y a los usuarios que tenemos, que muchas veces tienen muchas preguntas y nos dicen, pero ¿qué es un repositorio? ¿Dónde está ubicado? Pero eso todo tiene una historia. Yo me voy a ir a remontar, no a los años 80, que fue cuando surgió el acceso abierto, sino mucho antes. Recordaba, por ejemplo, cuando mi padre y el abuelo de mi padre nos hablaban de la tradición popular, de compartir el conocimiento, como él nos hablaba cuando en esa época no tenían acceso a muchas cosas, no existía la tecnología que hay ahora. Cuando ellos hacían ese traspaso de información, los conocimientos pasaron. Entonces yo dije, voy a aplicar esa parte, a hablar del open access, que es lo que nos aplica en este momento. El acceso abierto al conocimiento, compartir el conocimiento. ¿Cuántas cosas hemos conocido porque ese conocimiento se ha compartido? Desde más o menos desde los años 80 se creó un movimiento en Europa que trabajaba mucho en pro de que toda la información hiciera en abierto, los altos costos de publicar en las revistas, las políticas de los editores eran sumamente exigentes, la distribución de los trabajos científicos era una información muy sesgada, no llegaba a las personas que realmente deberían llegar. Ese descontento logró que ese movimiento fuera avanzando con el tiempo. En este momento está súper consolidado. De ese movimiento surgieron tres tratados y nosotros estamos encaminados con el de Berlín, de Budapest, que es el que nos da unos lineamientos para nosotros trabajar con el acceso abierto. Siempre se ha dicho que una manera más rápida y efectiva para que los autores puedan hacer público ese conocimiento, se le hace mucho hincapié en los derechos que tienen. Eso es lo que nosotros queremos transmitirle a los autores que quieren poner en abierto su información, que no tienen, que no van a tener problemas con sus trabajos, que eso están bajo unas normas, tienen unas licencias. Nosotros básicamente trabajamos con la licencia de Creative Commons. Todos esos mitos hay que irlos tumbando. Esto es el avance. Estamos en un momento en que la investigación cuesta dinero. Y la ventaja, por ejemplo, de los investigadores es que el premio no es solamente porque hayan, por el propio hallazgo. Yo creo que el otro premio puede ser el que ese conocimiento puede ser ofrecido a los demás. Es que yo pienso que los investigadores los veo ahora como mi padre, como mis abuelos, así de altruistas y generosos como con ese conocimiento. Yo pienso que para que esa sabiduría llegue a todo el mundo, ese conocimiento se publica en las revistas científicas.
Claro, para acceder a esas revistas científicas hay que comprar las revistas. Como se decía antes, para llegar, para saber cómo se sembraba la tierra, cómo se controlaba el fuego, cómo se curaban las enfermedades, no se hubiera llegado a donde se llegó si no hubiera sido porque esos conocimientos se han transmitido. Antes eran los padres, los abuelos, ahora es la ciencia y la tecnología la que hacen que este mundo entero esté comunicado. La ciencia es de todos, es esa sabiduría popular, por eso nosotros tenemos el open access, o sea, es yo lo pongo así como que así de fácil, no es fácil el trasegar, sino que se los estoy explicando de una manera que ustedes lo entiendan de una manera fácil, y así quiero que los autores que vayan a ingresar la información en nuestro repositorio lo vean así de esa manera, como somos nosotros de eufóricos con la información que nos llega. Me preguntan muchas veces, Lina, ¿pero qué es el Open Access? Entonces yo le digo, bueno, el Open Access es ese acceso online a la información que no va a tener ningún costo y sin trabas para el usuario, que es quien va a recibir la información. Algunas personas dicen, no, pero que el Open Access, pues el Open Access, ¿cuál es el problema que no se publique en abierto? Entonces, yo les cuento, les digo, cuando hay una investigación, sin el Open Access se incurre en un doble gasto. ¿Qué doble gasto? Que hay que pagar por la financiación pública para acceder a esos artículos que se han hecho con los proyectos de investigación. Dos, que los investigadores tienen acceso desigual a la información científica. O sea, a todos no les llega de la misma manera. Si tú pagas, pues vas a tener la inmediatez. Si tú no pagas, o sea, el conocimiento se te va a demorar mucho. Igualmente para eso estamos las bibliotecas, para ofrecer el conocimiento. Pero en la inmediatez del momento, ellos están en un proceso de investigación. Y qué rico nosotros poderle ofrecer el servicio. Mira, lo tenemos aquí en el repositorio, tienen la información fresquita, la puedes descargar, compartir, editar. Esas son las ventajas del Open Access. Otra de las desventajas de no publicar en acceso abierto, que las instituciones dependen de proveedores externos para evaluar ese rendimiento de los investigadores. O sea, que tengas que tú como institución pagarle a una empresa privada para que evalúe cuánto publican tus investigadores. Otro error de no publicar en acceso abierto, que hay determinada literatura científica que si no se publica, pues se pierde. Hemos encontrado que la investigación pública está diversificada en dos partes. Una son los papers científicos y la otra es la que llamamos nosotros literatura gris. Sí, ya sé que es un término como muy técnico, pero con el paso de los tiempos nos vamos a ir familiarizando con la palabra, aunque nosotros la hacemos como más asequible, diciéndole que la literatura gris son las tesis, los trabajos de grado, las ponencias en congresos, las publicaciones en otras revistas, en otros libros, etcétera, etcétera. Y como esto nadie lo publica, pues entonces esa información se pierde y no se divulga. Kelina, ¿cómo publico yo en Open Access? Y yo, excelente pregunta. Yo digo, bueno, nos ponemos en situación. Tenemos un trabajo de grado y el preprint no lo aceptan. No lo aceptan el primero, los que han pasado ya por este proceso de hacer una publicación saben que tienen que pasar varios procesos para que sean aceptados al final. Entonces, cuando tú haces un trabajo y si lo quieres publicar en acceso abierto, sabes que cuando aceptan en primera instancia, en segunda instancia y la tercera revisión del editor de una revista, pues bueno, todos muy contentos. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿cómo hago eso del acceso abierto? Entonces, ahí es donde entramos nosotros como repositorio. Entonces nosotros le decimos, tienes que depositar ese paper en el repositorio. Me preguntan, ¿pero la universidad o el ITM tiene repositorio? Yo, sí, ya la mayoría de las instituciones en el mundo y en la ciudad, aquí por ejemplo en Medellín, la mayoría de las universidades, la Universidad de Antioquia, la UPB, AFIT, que son referentes en acceso abierto, tienen un repositorio. Y el ITM tiene repositorio.
obvio que sí tenemos repositorio. Nosotros estamos a ese nivel de esas universidades. Tenemos un súper repositorio. Nos ha costado lo suyo, pero vamos muy bien. El proceso es maravilloso. Estamos aprendiendo muchísimo con eso. Estamos súper contentos por la calidad de la información que estamos ofreciendo. ¿Qué, dónde está ubicado el repositorio? El repositorio obviamente está ubicado en la biblioteca. Me preguntan, bueno, yo quiero publicar en el repositorio, pero si el editor no me deja depositar el paper en acceso abierto, ¿qué hago? Entonces yo digo, pues siempre nos quedará el preprint, porque ya con un preprint que nos compartas, con eso ya es ganancial totalmente. O sea, no tienes que darle todo el crédito al editor, sino que no lo compartes o lo subes en X repositorio. Nos encanta que sean el de nosotros. Y yo siempre he dicho que acceder a la información es algo tan sencillo, tan antiguo y que anteriormente que parecía como tan imposible que llegáramos a esa realidad. Pero hagamos lo que hagamos y siempre... Todo es susceptible de compartirse, bueno, todo lo que queremos que se pueda compartir, pero hagámoslo en acceso abierto, porque ¿qué pasa con eso? Eso será un legado para las futuras, para las generaciones presentes y futuros. Es como básicamente eso lo que quería hacer, como una apertura del open access, porque siempre lo ven como una palabra como tan lejana, que no la entienden, como que es eso, cómo se come, pues entonces yo ahora les estoy dando una abrebocas de lo que es el Open Access. Entonces, aquí estamos nosotros con nuestro repositorio. Que nuestro repositorio es, nosotros estamos tan orgullosos de ellos, porque es que con eso queremos darle tantas cosas, sobre todo que se quiere consolidar la información académica y científica del ITM que nos están ofreciendo en acceso abierto. ¿Qué quieren con eso? Que se ponga al servicio de la humanidad, que sea definitivamente a perpetuidad, y eso se hace a través del repositorio institucional. También queremos servir, ofrecemos la plataforma que esté funcionando a tiempo completo, que se comparta toda la información académica y científica que se produce en el ITM, en todas las áreas del conocimiento. ¿Qué también hace el repositorio institucional? Facilita el acceso para que los investigadores externos e internos a la producción científica y académica del ITM le puedan acceder con facilidad y no tengan esas trabas que se tienen cuando la información no se publica en abierto. Otra cosa maravillosa del repositorio, que se maximiza la visibilidad, el aprovechamiento del impacto de que la producción científica, académica, institucional del ITM. Ahora nosotros lo estamos viendo con las revistas, que ya estamos todos indexados y nos sentimos muy contentos porque el repositorio ha hecho parte de eso, el reconocimiento del trabajo se está viendo ahora. ¿Qué hace también el repositorio? Que es una herramienta digital que permite la autogestión del aprendizaje individual, además de colectivo, y que todo eso en base a la información académica y científica de calidad que se está generando en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Ahora voy a hacer como un poco de historia del repositorio. El repositorio tiene una trayectoria bastante amplia, surge bajo el auspicio del Instituto Tecnológico Metropolitano, liderado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Claro, eso siempre bajo la dirección de nuestra directora, la Silvia Jiménez Gómez, a quien ha sido parte importante de este proyecto. Siempre se concibió este proyecto como de carácter abierto, escalable y para que archivar y preservar toda la información científica resultante de toda la actividad económica, de toda la actividad científica, investigadora y académica del instituto. El programa sobre el que se diseña sobre el que corre nuestro repositorio, es un software abierto que es el llamado DSpace. No voy a entrar a hablar pues
de programas informáticos, sino que lo nombro a manera de que tengan como un conocimiento. Nuestros cambios han sido bastante grandes. Ahora se cambió el diseño del repositorio para una nueva imagen corporativa, mucho más fácil de acceder, que cuando lo abran guste, y además no que guste solamente por la imagen, sino por el contenido. Es como la imagen es una abrebocas de lo que van a encontrar ahí. Nosotros tenemos, ahora voy a compartirles nuestro repositorio institucional para dejar de hablar un poquito, y vamos a aquí. Están viendo mi pantalla. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Ok. Este es nuestro repositorio institucional, nuestro hijo, que ya está creciendo, ya está empezando a volar solo. Hemos hecho unos cambios significativos, hemos logrado muchísimas cosas. Estamos felices porque ahora tenemos el autoarchivo, que el autoarchivo es la guinda del pastel. Ese es ofrecido a toda la comunidad ITM para que ellos mismos tengan autonomía en el acceso, en el ingreso de la información que tienen ellos para publicar. Nosotros, yo voy a hacer una presentación aquí de todo lo que tenemos aquí en el repositorio. Aquí tenemos unas comunidades que fueron creadas con base en lo que se produce en el ITM. Esto obviamente va a seguir creciendo. Nosotros tenemos tesis de grado, trabajos de grado, revistas científicas, programa radial, investigación y fondo editorial. Les voy a hablar aquí a grosso modo lo que tenemos en la pantalla principal. Nosotros tenemos, el cambio ha sido acorde a los cambios de la reorganización de los contenidos ha sido de acuerdo a la estructura que ha pasado todo el ITM dentro de las facultades y los departamentos. Es una organización que cada vez nos pide que avancemos, que cambiemos, y con esas nuevas necesidades y que nosotros la oferta que le damos a los usuarios, les estamos ofreciendo constantemente cambios. Aquí, por ejemplo, en los trabajos de grado, en las tesis de grado y los trabajos de grado, como ellos mismos lo dicen, es toda la producción que se hace en el ITM por parte de los estudiantes. Las tesis de grado son las que son realizadas por los estudiantes de maestría y doctorado. Y los trabajos de grado por los estudiantes de pregrado. Vemos aquí las revistas científicas. Revistas científicas del ITM que ofrecen a la comunidad científica artículos arbitrados bajo la modalidad del peer review y están en acceso abierto. Tenemos también el fondo editorial. Tenemos aquí nuestro fondo editorial. Esta comunidad tiene libros, aquí los tenemos, esta comunidad tiene libros que están abiertos en acceso abierto, algunos en acceso abierto, son editados por el fondo editorial y nosotros somos la plataforma para que ellos puedan ser consultados. Somos como también el medio para compartir la información. Ellos también hacen un trabajo grandioso como las revistas, con toda la información que nos han compartido. Eso hace también que nuestro repositorio esté creciendo bastante. También tenemos aquí en nuestro repositorio la comunidad de investigación. Son los documentos generados por los docentes e investigadores del ITM en su labor de investigación. Y tenemos también nuestro programa radial importante. Ahora ya tenemos los podcasts que próximamente vamos a tener en funcionamiento. O sea, no, nosotros hemos ido enriqueciendo este repositorio de una manera impresionante. Nosotros nos sentimos súper orgullosos de todo el trabajo que se está haciendo.
nosotros quisimos que este repositorio fuera lo bastante amigable para cuando se hagan las búsquedas que entren a nuestro repositorio y lo que encuentren, lo encuentren de una manera fácil. No tienes que irte a buscar a guías de otro lado, no, lo creamos específicamente para eso. Aquí le voy a mostrar un ejemplo de lo que tenemos de tesis de grado. Nosotros la distribución del repositorio lo tenemos por comunidades, por subcomunidades y las colecciones. Las comunidades, como ya les dije anteriormente, son los títulos, los trabajos que tenemos, las revistas, el programa radial, la investigación, el fondo editorial. ¿Cuáles son las subcomunidades? Dentro de las subcomunidades tenemos las facultades de artes, las facultades de ciencias económicas, la facultad de ciencias exactas y la facultad de ingeniería. ¿Cuáles son las colecciones que vienen dentro de cada una de las facultades? Son los trabajos, son las colecciones de esta comunidad, son las carreras, la maestría en artes digitales, por ejemplo, aquí en este ejemplo, y la maestría en estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dentro de la maestría en artes digitales, tenemos ya subidos los PDFs de los artículos que nos han compartido, los trabajos de las tesis de grado que nos han compartido. ¿Qué trabajo se ha hecho con esto? Nosotros lo que hacemos es, cuando se recibe el trabajo de grado, bueno, eso se está haciendo hasta hace pocas semanas, que nosotros, el trabajo que nosotros básicamente hacíamos, que es mucho, nos enviaban desde la facultad de los trabajos de grado. ¿Nosotros qué era lo que hacíamos? Nosotros tenemos unas plantillas con unos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son unos datos dentro de los datos que son los que identifican cada uno de los de las partes de los, en este caso de las tesis de grado. ¿Qué tenemos ahí? Cuando ustedes saben dentro de las facultades el trabajo de grado que quieren investigar, tenemos un título que es, eso es lo que básicamente nosotros quisimos que apareciera de primera línea. El título, un resumen que pueden hacer clic aquí y también pueden visualizar el trabajo de grado. El trabajo de grado lo pueden abrir aquí también, mirar qué parte les interesa. Tenemos también los anexos. También pueden acceder a él a un texto completo que lo pueden abrir y descargar también. Tenemos el autor, o sea, tenemos los datos básicos, tenemos un autor, tenemos unas palabras claves y si quieren más información acerca de ese trabajo de grado, vas a mostrar un registro completo de todo el documento. ¿Qué, cómo hago yo esa búsqueda? Nosotros tenemos una caja, esta, un box, aquí, para que ustedes hagan la búsqueda. Las búsquedas aquí en esta box la pueden hacer, una búsqueda general, la puedes hacer por título, por autor, por si conoces de pronto una materia, biomédicas, así de amplias. Intentamos que todas las palabras claves que agregamos al trabajo de grado sean como que el usuario tenga esa facilidad de encontrarlo. Que te quieres ir a buscar algo más específico, que necesitas algo de una tesis de grado, vienes aquí a la comunidad de tesis de grado, que necesito de la Facultad de Artes Humanidades. Sigues buceando, entras a la Facultad de Artes Humanidades y aquí también encuentras una búsqueda como más específica. La puedes buscar por fecha de publicación, lo que te he dicho, por los autores, los títulos, las materias. Y si es una multimedia, es que le damos la facilidad para que lo encuentres de todas las formas posibles. Queremos que la información llegue de forma veraz, rápida y fácil. Aquí también a la izquierda tenemos como un menú para hacer la búsqueda. Lo puedes hacer en general o por cada comunidad. Lo puedes listar o como toda la comunidad de ITM, que son las comunidades y colecciones. Aquí los encontrarías todas en conjunto. En el fondo editorial, investigación, programas de radio. ¿Qué necesitas por fecha de publicación? También tiene la facilidad de aquí, a veces clic aquí, vas y buscas por año y él te va a buscar todo lo que se ha subido del 2020. Aquí tenemos toda la información. También la búsqueda se puede hacer por autores,
si conoces el autor, está por apellidos y por nombres. También, mira que aquí lo podemos hacer la búsqueda por materia. ¿Qué más tenemos aquí en el repositorio? Les había hablado de que nosotros ahora, hasta hace pocas semanas, el ingreso de la información la hacíamos nosotros los tres bibliotecólogos. Era un alto volumen de información lo que nos llegaba. Teníamos que hacer el ingreso con mucha responsabilidad ante todo, teniendo en cuenta siempre que los trabajos que nos enviaran al repositorio siempre estuvieran acompañados. Es que nosotros siempre propendemos por respetar los derechos de autor. ¿Y cómo hicimos eso? Nosotros, dentro de las políticas del repositorio, tenemos que siempre con el trabajo de grado adjuntar a la carta de autorización. Anteriormente, cuando el repositorio comenzó, empezamos solamente con trabajos y tesis de grado. Se fueron ya incluyendo lo de las revistas, el programa radial, últimamente la investigación y fondo editorial. Cuando se comenzó con lo de los trabajos y las tesis de grado, se subieron algunas que nos habían mandado, pero sin carta de autorización. Ahora, con esto del acceso abierto, claro, siempre respetando la propiedad del autor, nosotros los pusimos todos ahora en privado. O sea, los pueden consultar buscándolo, lo encuentran con el título y un resumen, pero no pueden acceder a la información hasta que el autor no nos autorice a que ese trabajo sea publicado. Entonces, nosotros estamos, ahora el compañero Jorge nos va a ampliar un poco ese trabajo, que es quien está encargado de esa labor. Yo quiero también hablarle, volver otra vez a esto, esta palabra autoarchivo. Nosotros la palabra autoarchivo abarca muchísimas cosas. ¿Qué es el autoarchivo? El autoarchivo es donde el autor puede ingresar en una plantilla que nosotros hemos creado una información para subir su trabajo de grado. Él va a tener autonomía de subir ese trabajo de grado y nos puede contar con el apoyo de nosotros, vamos a hacer el apoyo, pero el autor va a asumir con total responsabilidad la subida de ese trabajo. Nosotros acompañamos ese proceso de autoarchivo con capacitaciones que ahora vamos a empezar con los compañeros de ALFI, nos van a apoyar en esas capacitaciones. ¿Qué queremos nosotros con ese autoarchivo? Dentro del acompañamiento, obviamente nosotros tenemos como unas normas o unas políticas mejor para subir esa información al repositorio. Nosotros tenemos aquí en esta parte de autoarchivo, tenemos como unos lineamientos donde tenemos los pasos que deben seguir los autores a la hora de subir el trabajo de grado. Quisimos como las normas APA son parte importante de la elaboración de un trabajo. Y los compañeros de ALFI nos dieron la información de la guía de capacitación de las normas APA. Tenemos la carta de aprobación de los trabajos de grado. Esta constancia de aprobación, hago hincapié, que es para los trabajos de las tesis de maestría y doctorado. Y esa constancia debe ser firmada por el asesor del trabajo de grado. Es un requisito indispensable porque es una información muy delicada. Entonces, nosotros queremos estar en la línea de la legalidad. Y por último, tenemos aquí nuestro instructivo para el autoarchivo. Aquí les voy a mostrar la guía del autoarchivo. Fue un trabajo dispendioso, nos llevó bastante tiempo. Y por fin vimos la luz, está maravilloso, muy claro, los compañeros lo pusimos con los compañeros de Alvin y los compañeros de repositorio, los bibliotecólogos Caterine Cerny y Jorge Gómez, hicimos la evaluación y nos pareció muy pertinente, muy adecuado y más que todo lo hicimos como para que, como un paso a paso, para que el ingreso fuera de una manera más fácil. ¿Nosotros qué queremos? Que el usuario no se sienta inhibido a la hora de recibir, de subir esa información. Esto cuando empiece ya en forma,
las ventajas que vamos a tener con esto son grandísimas, no tanto para nosotros como institución, como para los mismos autores. También para la institución es una prueba ganancial, que si de pronto dentro de la administración preguntan, bueno, ¿y nuestros fondos para dónde se van? Pues míralos aquí, están referidos aquí en nuestro repositorio. Lo pueden encontrar todo aquí. Nosotros quisimos siempre ser muy amigables con el repositorio. Estas pestañitas que tenemos aquí se las pusimos para facilitarles el acceso, cómo se puede navegar desde las comunidades, los idiomas, desde dónde se puede ingresar para hacer ingresar la información, subir la información al repositorio. Nosotros también tenemos aquí en esta parte, queríamos mostrar esta parte que estamos indexados en varios buscadores e indexadores nacionales e internacionales. Dentro de los nacionales tenemos la referencia, Google la referencia. Internacionales tenemos el OpenAIRE y el OpenDoAR, que son buscadores que son los que nos rigen a nosotros como repositorios. Ellos nos dan una normatividad para que todos los repositorios del mundo estemos en sintonía para la normalización de toda la información. También nosotros tenemos aquí, cuando ingresamos en el repositorio, aquí, ya me estoy ya haciendo aquí, tenemos aquí también acceso a qué quieren saber ustedes, por ejemplo, dentro de la información que se maneja del repositorio. Nosotros totalmente la tenemos abierta, tenemos unas estadísticas de uso. Aquí vemos, por ejemplo, que en marzo cuántas personas nos han visitado, de qué países, cuántas visualizaciones nos han hecho. También tenemos las estadísticas de búsqueda, sobre todo especialmente cuáles son los que más nos han consultado. Mira, aquí tenemos estas, un porcentaje, las páginas vistas, las búsquedas. Aquí también tenemos las estadísticas del flujo de trabajo, cuántas se han ingresado y cómo estamos. Ya nosotros tenemos abiertos al público esto. Tenemos muchas vistas, por supuesto, de muchos países y estamos muy, muy, muy contentos por el avance. Por eso yo quiero que Jorge y Kate nos hablen un poco más del trabajo que ellos también apoyan con el repositorio. Entonces, Jorge, tú háblanos de entonces una parte del trabajo que realizas con el repositorio. Partir, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dina, déjate compartir un momento, por favor. Sí, qué pena. Ok. Muy buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer presentarles una realidad. La cristalización de un sueño, una suma de voluntades, esfuerzos, el producto de una gran labor desarrollada por nuestra institución ITM a través del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, en la cabeza de nuestra directora, Silvia Inés Jaramillo Gómez, y obviamente su excelente equipo de trabajo. La pandemia nos ha obligado y a la vez nos ha facilitado la oportunidad de retarnos, de ser propositivos, cualificándonos y descubriendo nuevas formas de transmisión del conocimiento. Es así como el repositorio institucional, como el sistema de información que preserva y organiza materiales científicos, académicos y como apoyo a la investigación y al aprendizaje, a la vez se garantiza acceso a la información, se transforma en ese eje conductor de esa democratización de la que nos hablaba Lina ahora, y acceso a la información producida por esos miembros, por todos nuestros miembros de la institución. Podríamos decir que uno de los grandes desafíos que tienen los repositorios del mundo es cómo obtener los contenidos. En este sentido, tenemos que resaltar la participación activa de nuestros docentes en las diferentes facultades de la institución.
En este momento hemos realizado contacto con 95 docentes, enlace de trabajos de tesis de grado y trabajos de grado. Estos ya participarán de las capacitaciones de autoarchivo que se les brindarán prontamente y a su vez ellos serán multiplicadores de estas para todos sus educandos. Para nosotros, nosotros consideramos que este nicho de docentes, estudiantes, es algo que debemos de aprovechar. Las nuevas generaciones están acostumbradas a hacer autoarchivo en sus blogs, en sus redes sociales. Entonces, le resultaría natural hacer un autoarchivo de un artículo, una tesis, un trabajo de grado en nuestro repositorio institucional. La idea es que lo hagan porque esto les va a traer beneficios, mayor visibilidad, impacto, resguardo de sus producciones, citas. Nosotros brindaremos estos servicios para que su trabajo sea cada vez más sencillo. Para nosotros también es muy importante que nosotros podamos acercar al usuario, tenerlo cada vez más familiarizado con la información, con el repositorio, con los artículos, cómo se visualiza lo que ellos han ingresado, que eso se les haga natural. Les voy a compartir pantalla, me disculpan un segundo, por favor. Perdón. Perfecto, ¿estamos viendo? Sí. Sí. Nuestro repositorio, como lo dijo Lina ahora, que nos lo explicó, que cómo estaba estructurado con las diferentes comunidades y demás. Estas comunidades que... ¿Me escuchan? ¿Sí? Adelante, compañero. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué? Para que rápidamente lo hacemos. Un ejercicio en el que podamos mirar qué es un registro. ¿Qué es lo que una persona, un usuario, un autor va a ver, va a visualizar cuando haga el ejercicio del autoarchivo? Para ello vamos a meternos, por decir algo, a trabajo de grado. En trabajos de grado, como ya lo explicó la compañera, están las subcomunidades, en este caso son las facultades que integran nuestra institución. Lo vamos a meter a una de ellas, donde vamos a encontrar las colecciones de esas comunidades. Al acceder a una de estas, ya sea tecnología o especialización o ingeniería, nos vamos a encontrar los envíos recientes y la posibilidad que este es uno de los ítems que va a encontrar el usuario para hacer autoarchivo, claro que con otras condiciones que la guía lo explica a la perfección para poder acceder a él. Cuando ingresamos a un registro, nos vamos a encontrar con lo que Lina nos habló ahora de los metadatos. Los metadatos simplemente son para la información, que nos van a ubicar con la información que el usuario va a proveer. Podemos ver rápidamente que encontramos el director de la tesis, el título, el nombre de la persona, el resumen, los recursos, las palabras claves que el autor considera que para él son las que van a dar la entrada a su producción, a lo que él está montando acá. Acá vamos a encontrar otra vez Sojet. Les dirán, ¿qué es esto? Resulta que las palabras que hizo el autor en lenguaje natural, nosotros nos vamos a encargar, y ya es un trabajo nuestro, bueno, él los contextualizo. En el autoarchivo, los autores tienen una serie de metadatos con los que ellos van a trabajar. Van a ingresar una información, se van a encontrar con el idioma, con resumen, con los autores, con demás. Van a encontrar, tienen que llenar información acerca de si su producción tiene algún tipo de, está en revisión para un artículo y demás, y ellos van a proveer a nosotros de esa información para saber dónde vamos a ubicar esta información, si es libre o si tenemos que colocarla en privado.
Entre los metadatos que tienen, hay unos que nosotros ya lo vamos a complementar. Cuando él envía esto para nuestra revisión, nosotros complementamos lo que ellos nos envían. Dentro de lo que nosotros tenemos que hacer es las palabras en lenguaje normalizado, que es las que les estoy mostrando en este momento, donde este lenguaje natural que usa el autor lo convertimos en lenguaje normalizado. ¿Por qué? Preguntarían ustedes. Porque esa es la forma en que lo vamos a comunicar con un mismo lenguaje, con un lenguaje que lo va a utilizar, lo vamos a encontrar en todos los repositorios. Un lenguaje que va a ser a nivel nacional e internacional, con el que nos van a buscar, con el que nos van a cosechar. Este es uno de los ítems para las cosechas, es muy importante este. También lo vamos a encontrar con los ficheros en el ítem. Ah, perdón, antes de terminar con esto, ya previa a esa revisión que hacemos de la información que manda con los requisitos dados o que son obligatorios para el autoarchivo, nosotros ya aprobamos o no el trabajo y se les envía por correo. En caso afirmativo, pues el usuario podrá ver su información como debe de ser. Este sería ya lo que el usuario visualizaría en un caso que ingresar una información, donde puede tener, como dijo Lina ahora, la selección del documento, puede tener, ver las tesis, acceder a ellas. Está el autor, sus palabras claves, la URL y las colecciones. A continuación les voy a hablar de algo que nos enorgullece. Estamos estrenando. ¿Qué estamos estrenando? Nuestro CHA institucional. O sea, esto es una gestión que... por la cual ha luchado mucho nuestra coordinadora Lina, y muy agradecidos por ello. ¿Qué es un chat? Un chat simplemente es la comunicación entre dos personas por medio electrónico. Eso sería pues como el concepto que encontraríamos simple. Pero ¿para qué nos serviría a nosotros un chat? ¿Qué es la importancia de un chat? Porque un chat es un repositorio. Primero, porque vamos a interactuar con los usuarios en vivo, y también si así lo requiere el usuario, por mensajería o algo, porque vamos a tener nuestro correo. ¿Pero qué nos brinda esto? Nos da la posibilidad de tener perfiles, de tener los historiales de búsqueda de ellos. Esta información que de alguna manera podía pasar desapercibida al interactuar con ellos, se convierte en datos. Esta información procesada, ¿para qué nos sirve? Para la toma de decisiones, para nuevas estrategias con las cuales ¿qué vamos a hacer? Mejores prácticas y que nuestro servicio sea cada vez mejor. Esta es la idea de esto. Nuestro chat, muy amigable, tenemos un horario de 8 a 5 de lunes a jueves y los viernes de 8 a 4 y media. Es muy amigable, tenemos ya listos incluso datos para que sea más ágil la interacción con los usuarios porque necesitamos optimizar el tiempo de ellos. También nos envían correos, nos dejan mensajes con consultas. En estos días nos llegó una consulta muy particular de un señor identificado acá con esto. Él necesitaba saber si nosotros asesorábamos con arreglos de pisos. Es una pregunta muy particular. Simplemente se le hizo saber cuál era el quehacer del repositorio. Lo invitamos a que visitara nuestras redes y obviamente pues le explicamos bien cuál era nuestro objetivo. Proseguimos. Hay algo muy importante de lo que mencionaba Lina ahora, la indexación. En la indexación nos da la posibilidad de que nos visualicen, de que seamos un recurso activo en la red. Como lo mencionó Lina ahora, muchos de estos manejan listados de repositorios, manejan revistas y creo que ya estoy cogido la noche, ya voy. Este es un claro ejemplo. En el Google Académico
casi todos lo conocemos. Vemos, por ejemplo, hasta ayer eran 2.240 aproximaciones que tenemos. El Google Scholar, el académico, nos presenta algo muy interesante, que son las citaciones, que nos da información sobre eso. Entonces, se nos vuelve un recurso muy importante para las estadísticas. Bueno, sea hasta el momento para agradecer a una de nuestras comunidades, al Fondo Editorial, por esta invitación que nos hace para participar en la feria. Muy agradecidos con ellos. Como lo dijo Lina ahora, el Fondo Editorial es importante y vital para nosotros. Hay 273 libros ya ingresados con los metadatos que requiere y con la información. Yo solamente quisiera resaltar, dentro de estos envíos que ya Lina lo mostró y cómo se visualiza, uno en especial. Este, la fuente. En este caso específico de los libros y el Fondo Editorial, la fuente nos da la posibilidad que el usuario, solamente dando un clic, lo remita a la página principal del Fondo Editorial, donde ya puede encontrar cómo adquirir, cómo llegar a un texto, todas las posibilidades que tienen, formatos y demás, y obviamente adquirirlo y disfrutarlo. Reitero mi agradecimiento. Por favor, compañera, puedes continuar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Caterina Serna. He sido otra de las bibliotecólogas que ha participado en este proceso de desarrollo del repositorio institucional. Desde hace aproximadamente 4 años que llegué al Departamento de Bibliotecas, he estado apoyando este proceso. He visto cómo creció desde que era pequeñito, un cocuyito. Y ahora es todo esto tan grande que nos han presentado los compañeros. Les comparto de mi experiencia, aparte pues de apoyar en todos estos procesos que mis compañeros han mencionado de ingreso de información. Ahora que todo este proyecto se ha crecido tanto, ahora que este proyecto ya está tan consolidado, con tanto para ofrecer a toda la comunidad académica del ITM y del mundo, seguimos dando pasos hacia adelante y en este momento ya nuestro objetivo principal es dar a conocer, es mostrarle al mundo todo este repositorio, todas estas opciones que tienen, todos estos recursos que tenemos a disposición de la comunidad. En especial, hemos ido trabajando en este momento en gestión de redes sociales. La idea es que las personas conozcan, sepan que el repositorio está disponible para ellos, que todas las funcionalidades con las que cuenta, porque ya se creció el chiquito y la idea es que todos participen de él. Como decía el título de esta ponencia, es el conocimiento de muchos, es el para que accedan muchos a esto, porque el repositorio es algo que construimos todos y que vamos a utilizar todos, que no es solo para la academia, sino que es no, para los estudiantes, para docentes, para investigadores, para los administrativos, para todas esas áreas, ¿cierto? Entonces, para finalizar, a mí me gustaría rememorar de alguna manera. Ya hemos hablado y Lina nos exponía qué es el repositorio, cómo surgió, cuáles son los objetivos que se plantearon para crear un repositorio. Pero yo creo que queda como en el aire esa pregunta, bueno, además de lo que tú nos dices, ¿para qué? Entonces me gustaría que abordáramos un poco de las ventajas que trae el repositorio para las personas, ¿cierto? Y para la institución, porque estamos hablando concretamente del ITM. Entonces, la primer ventaja muy importante es la unidad. El repositorio va a permitir que se centralice
toda la producción académica de la institución, incluso la documentación de algunos procesos investigativos que se han realizado en el ITM. Esto es muy importante porque muchas veces cuando las cosas no se unifican es muy difícil encontrarlas, entonces se queda uno en, vení, que vos tenés en el correo esto, que pásame esto, que si me compartís esto. En cambio, el repositorio nos brinda esa posibilidad de que todo esté juntico, de que yo vaya a la fija, yo sé que en el repositorio voy a encontrar algo que hace parte del ITM, ¿cierto? En cualquiera de sus dimensiones. Nos permite el libre acceso a los contenidos. Nosotros publicamos y la idea es que las personas aprovechen todo este conocimiento, es conocimiento de calidad, es conocimiento científico que ha pasado por un proceso, que no es una información que salió de una fuente desconfiable, sino que ha sido algo construido, mediado por la academia, que sabemos que es conocimiento real, que va a fortalecer nuestros conocimientos, ¿cierto? También otra ventaja muy importante es esa preservación a largo plazo de la memoria institucional, porque como les decía, a veces se pierden muchos conocimientos, información de muchos procesos a través de los años en los correos de las personas. Y la idea es que todos tengamos acceso a la información que nos concierne. Un ejemplo muy importante de esto es, por ejemplo, el programa radial, que ahorita nos lo mostraba Lina, es una de las comunidades. El programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura fue un programa radial transmitido por el Departamento de Bibliotecas, maravilloso, un encuentro con personajes de ciudad, y gracias al repositorio hoy podemos rememorar todos estos espacios, hoy podemos recordar, vivir nuevamente esas conversaciones tan interesantes que se plantean en cada uno de sus programas. Otro punto muy importante es la mayor visibilidad. ¿Qué va a permitir eso? O sea, nosotros tratamos de ser más visibles, de generar más impacto y visibilidad, no solo del conocimiento que se hace en la institución, para los nuevos estudiantes que llegan, para los nuevos docentes, para los investigadores, sino para el mundo. Si tú publicas en el repositorio, vas a ser visto no solo acá en esta institución, sino que vas a ser visto en el mundo. Además, esto permite mostrar de alguna manera la memoria de la institución como un órgano que todo el tiempo va en crecimiento, en la investigación, en nuevos conocimientos, en nuevos avances, ¿cierto? Y otro punto fundamental es la comunicación. El repositorio no solo es un medio de comunicación de ciencia, sino que también es un espacio donde los investigadores pueden conectar sus investigaciones, donde pueden seguir creciendo como comunidad, porque ya hemos visto y ya hemos reflexionado mucho, la ciencia crece es en conjunto. Los profesores, los investigadores se van a comunicar, se van a entregar las cosas y pueden crecer. Así es como realmente crece el mundo y crece la ciencia y se desarrolla en conjunto, ¿cierto? Y por último, me gustaría resaltar otro aspecto muy importante que es una ventaja del repositorio. Como decía ahorita Lina, hablaba de la evaluación. Este repositorio nos permite evaluarnos, porque realmente es el reflejo del desarrollo intelectual e investigativo de la universidad. No solo nos va a mostrar cómo hemos crecido, sino que también nos va a mostrar todas las fortalezas que tenemos, los nuevos proyectos, los nuevos programas. Nos va a mostrar la calidad en la educación de nuestra institución en cada uno de los trabajos de los estudiantes que presentan. Entonces, realmente, este repositorio tiene muchos
nichos de impacto dentro de la institución y fuera de ella, porque es un medio para que la institución se refleje al mundo de muchas maneras. Entonces, con eso quería terminar. Y la verdad, pues yo creo que todos acá estamos muy contentos de hacer parte de este proceso. Como decíamos ahorita, se nos creció. Hemos hecho parte de ese proceso de crecimiento y ha sido algo muy enriquecedor para nosotros. Ok, bueno, ahora sí damos por finalizado todo nuestro... Bueno, ahora es que comenzamos nuestro trabajo, finalizamos el conversatorio. Caterine, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Sí, Andrés, muchísimas gracias. Sí, y a ustedes que nos acompañaron. Entonces, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, gracias a nuestros invitados por mostrarnos las bondades de nuestro repositorio institucional. Una herramienta muy, muy, muy valiosa para consolidar nuestro CAI. Recuerden que estamos de feria y contamos con descuentos en nuestras publicaciones. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp 313-720-4216 o en nuestro correo mercadoeditorialitm@itm.edu.co. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como ITM Fondo Editorial y en Instagram como Editorial ITM. Con esta actividad damos cierre a nuestra 17ª versión de la Feria Sumérgete en el Conocimiento. Agradecemos a todo el equipo de trabajo del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en cabeza de nuestra directora Silviene Jiménez Gómez, al Sistema de Revistas Científicas, a Comunicaciones Institucionales y a todos los invitados que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos 3 días. A ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción que hemos dejado en los comentarios y muchísimas gracias.